Hola hermosas, bienvenidas aquí a mi canal. Amigas, pues este vlog va a ser un poquito de todo, limpiando, lavando, organizando, limpiando. Mi Madison acá comiéndose una pinche pechuga de la... ¡Stop! Say hi, baby. Say hola, miren cómo se hizo su makeup. Show them your makeup, princess. Miren qué hermosa es mi hija. She's my baby. She's watching Chris Hansen, amigas, so don't play with me. Amigas, so, ¿qué creen que voy a hacer hoy día? Voy a calentarme unos frijolitos para estar preparada para este huracán tropical que nos viene. He recibido alertas todo el día, so este va a ser mi vlog del huracán. Hermosas, mi mami ha dicho que si ponemos los frijoles a un ladito así, con agua, una hora, un ratito, evita el gas. Vamos a ver si es cierto, pero mientras yo ya empecé acá con mi arroz. El otro día en la casa de mi mami, ella hizo un arroz y miré que estaba dorando la cebolla y estaba dorando, la cebolla. Y miré que agregó la cebolla al arroz, así como lo estoy agregando yo, y la doró junto con el arroz. Fue algo, amigas, que aunque no lo crean, le cambió el sabor al arroz y me gustó. Y pues esta es la primera vez que lo estoy calando, vamos a ver cómo me sale. Ya saben, amigas, no soy nadie si no le agrego el ajo. Pero saben, también decidí dorar un poquito los elotitos para ver si le cambiaban el sabor. Y ya saben, pues el ajo no puedes dejarlo que se dore mucho porque hace la sopa un poquito agria. Aquí le estoy agregando la salsa de tomate. Y quiero que sepan, amigas, que cuando lo echas así al arroz, por alguna razón el arroz te sale más rojo. So, ese es mi nuevo tip para ustedes. La verdad, amigas, que no sabía qué cocinar para el pollo y decidí cortarle un tipo pico de gallo. Le digo pico de gallo porque es los mismos ingredientes, pero le voy a picar esta verdura, amigas, para cocérselo con tigre el pollo para hacer estos tortilla rolls que les voy a enseñar ahorita. Y antes que se me olvide decirles, amigas, este pollo que estoy usando aquí es un rotisserie chicken que compré de las Tater Brothers. Ya estaba cocinado y me encantó, amigas, porque pues me hizo la cena súper fácil. Ya saben, amigas, como en todos los hogares tengo unos niños picky. A la Gigi le gusta con puro quesito y puro pollo, su ayo se lo estoy enrollando así. Al comal le eché tantito aceite de aguacate y queso abajito así para que se dore un poquito. Y pues a mí, a Boyo, a Madison y a Brandon nos gusta así con tiros vegetales. O ahí le echo otra vez el quesito y lo pongo en la dobladita, en donde está la doblada de la tortilla, para que el queso me ayude como un tipo glue. Le puse esta tapadera para que se me derrita el queso por dentro, amigas. Y voilà, ahí está la comida, amigas. Ahora sí empezamos a servirles. Amigas, esta es mi cena. Miren qué ricura. So, amigas, estoy aquí después de la cena. Y, ouch, ow. Voy a dar una limpiada a mi cocina.
Les voy a enseñar cómo está mi cocina. No le he dado una buena limpiada de mover las cosas, desinfectar en un buen tiempo, amigas, no les miento. So, es tiempo de hacer eso, lo voy a hacer, acompáñenme. So, miren. Amigas, quiero enseñarles estas toallitas que me compré. Estaban a $9 en la Home Depot. Miren, son como... Miren. De estas secas. Y dicen que se pueden reusar y de tocho morocho. Vamos a ver. How do you like it? Quiero dar una buena limpiada a mi cocina. A ver. Empieza a limpiar, mija. Empieza a limpiar, hija de Cristo Rey. ¿Sí te gusta? Okay. Let's not use them on Maddie. Amigas, ya era tiempo que le diera una buena limpiada a mi cocina y decidí hacerlo esta noche. Como dije, mañana no voy a trabajar y ya mando a los niños a dormir y me pongo a darle la buena limpiada que mi pobre cocina ocupa. Siempre le paso la toallita por arriba, por acá, por allá, pero esta vez ya se ocupaba, amigas. Pero saben, amigas, va a valer la pena darle esta limpiada a la cocina porque de aquí para la siguiente, yo siento un mes, voy a poder pasarle la toallita, limpiarle, y cada semana me van a ver un blog así de cómo me pongo a limpiar la cocina, amigas, pues porque es lo que hago, en verdad. Hago cocino, limpio y les voy a estar grabando un poco de todo. Así que si no tienen nada que hacer, acompáñenme, dejen caer su like y díganme si les gustan estos tipos de videos o si les aburro. La verdad, amigas, no me había dado cuenta cuánto polvo se me junta atrás de mi air fryer y de mi tostadora. Entonces ya le faltaba esta limpiadita, amigas, aquí.
eso no se ve. Se siente mi cocina bien limpiecita, amigas. Ahora seguirle aquí atrásito porque no he acabado. Después de fácil una hora aquí que me aventé, amigas, finalmente terminé y me encantó cómo quedó mi cocina. Estoy súper feliz. Ya mañana le paso una mapeadita y acabé. Y ya ni se digan mis frijoles peruanos, me encantaron. Me quedaron riquísimos, listos para mañana. Thank you.